San Cristóbal, avance municipal. La alcaldesa del municipio de San Cristóbal informó acerca de los trabajos que realiza la gestión Ceballos en la ciudad y, por supuesto, brindó respuesta ante las declaraciones y acusaciones que hizo el gobernador José Gregorio Bielma Mora. Nosotros en la alcaldía del municipio de San Cristóbal somos una familia en la cual si se meten con uno, se están metiendo con todos nosotros. Pocas veces pierdo el tiempo pisando el peine en una política de confrontación que pretende generar no solamente el gobernador, sino todo su equipo de gobierno, diputados del Consejo Legislativo, que pareciera no tuvieran otra cosa que mostrar ni que anunciarle al Táchira y a San Cristóbal en obras, en servicio, en ayuda. Nosotros estamos abocados a atender las prioridades de nuestro municipio. Tenemos a nuestro equipo de seguridad ciudadana atendiendo zonas de riesgo, al servicio de todos por igual. Tenemos a nuestro equipo de infraestructuras y de servicios públicos desplegados de manera permanente en la calle con la limpieza, el barrido, el mantenimiento de áreas verdes, la recolección de basura, el asfaltado, que ha sido todo un éxito y continuaremos asfaltando hasta diciembre de este año, atendiendo de manera prioritaria principales avenidas y zonas comerciales densas. Esa es la razón por la que atacan nuestra gestión, porque nuestra gestión está haciendo el trabajo y atendiendo con escasos recursos, pero a través de una administración honesta, transparente y eficiente, las prioridades que tiene nuestro municipio. Nuestras obras, el empalme vial en Palo Gordo, zona industrial de Paramillo, la intersección de la avenida Libertador que vamos a inaugurar el día de mañana, la intersección en la avenida Ferrero Tamayo, que están brindando soluciones al problema de movilidad que tenemos en San Cristóbal, son cosas que tenemos para mostrar. Yo exhorto al gobernador del estado Táchira que deje esta política de confrontación, que se aboque a resolver los problemas de los ciudadanos sancristobalenses y tachirenses. Le ha quedado grande la gobernación del estado a quien se vendió como un gran gerente que cerraba los negocios a punta de armas largas con militares para que pagaran los impuestos. Aquí estamos al servicio de todos por igual, en paz. San Cristóbal, avance municipal.